En Belorado no salen de su asombro con la explosiva noticia de sus monjas clarisas que quieren dejar la Iglesia Católica para formar parte de la que está considerada una secta, una organización fundada en 2015 por un joven obispo que fue excomulgado. Pía Unión de San Pablo es el nombre de esa organización. Los vecinos del municipio aún están digiriendo la noticia. Si se van, que se vayan, ¿qué vamos a hacer? Han entrado en una deriva integrista. Soy atea. No me interesa nada. ¿A dónde van? Me cago en la madre que las he hecho. ¿A dónde coño van a ir? Tendrán dinero ellas ya y no querrán repartir con el obispado. Buenas noches. Desde luego, situación muy delicada la que han puesto sobre la mesa las clarisas de Belorado. Luego escucharemos más reacciones y también las declaraciones de la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional por el caso de Pompeyo González, el jubilado mirandés acusado de un delito de terrorismo por enviar cartas bomba a varias instituciones en 2022. Hoy ha declarado, con ayuda de una intérprete, el único herido, el trabajador de la Embajada de Ucrania que resultó herido por el único sobre que llegó a explotar. Salí a la calle, comprobé el contenido de dicha cajita y enseguida hubo explosión. Me afectó los dedos de la mano, las astillas de la caja me afectaron la parte frontal de la cabeza. Desde este martes, los mayores de 65 años pueden viajar gratis en los autobuses urbanos de Burgos Capital, una medida que el Partido Popular llevaba en su programa electoral. Eso sí, hoy muchos no sabían que ya había entrado en vigor y tampoco dónde tienen que acudir para solicitar la tarjeta identificativa que deben mostrar a los conductores. No lo explican bien y tarde. Eso el ayuntamiento tiene que llevarlo pues 15 días antes. ¿Y dónde hay que ir a cambiar la tarjeta? Yo creo que la información ya está bien dada. Las obras de remodelación del Parque del Parral siguen sin iniciarse. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital pide a la alcaldesa que si los trabajos no arrancan antes del Curpillos, el 7 de junio, que la tradicional gira campestre se celebre allí, en el Parral, y no en la Quinta como está previsto. Señora Ayala, le pido que haga esa consulta, que se cercione con Patrimonio de cuándo van a empezar esas obras. Y si Patrimonio le justifica, le adelanta, le admite que no van a empezar antes del día 7, celebremos la fiesta del Parral en el Parral. Y viviendo un sueño es el lema de Grupo Ureta Tizona para su campaña de playoff de ascenso a ACB, que lo va a medir a Guipúzcoa, una eliminatoria en la que aún no se sabe si los burgaleses podrán contar con Demetric Horton, ya que no se conoce el dictamen médico sobre la baja de Joe Cremo. Los abonos para el playoff tendrán un precio de 30 euros para los socios, incluyendo un hipotético quinto partido, y de 40 euros para los no socios. El club ha hecho un llamamiento para que la afición acuda en masa al plantío. Reclamo y pido a los aficionados que nos apoyen, que intentemos llenar el plantío, que creo que hemos respondido siempre que se nos ha pedido con un compromiso, con un tipo de juego muy divertido. Mañana el día se presenta nuboso o cubierto con chubascos ocasionales que pueden ir con tormenta, más frecuentes en zonas de montaña. Se esperan temperaturas en ligero descenso, heladas débiles en zonas altas y viento del suroeste. Las personas mayores de 65 años ya pueden viajar gratis en los autobuses urbanos de Burgos Capital. Todas, independientemente de sus ingresos. Hoy algunos todavía no se habían enterado de la entrada en vigor de esta medida y la mayoría desconocía dónde tenía que acudir para solicitar la nueva tarjeta necesaria para beneficiarse de esta gratuidad. La confusión ha reinado en el primer día de autobuses gratuitos para mayores de 65 años en la ciudad. No me entero. Yo pensaba que era antes, porque lo dijeron hace mucho tiempo. Sí. Para beneficiarse de esta medida es necesario adquirir una tarjeta especial de identificación. Sí, ya, poco más o menos ya lo sé ya. No lo explican bien, y tarde. Eso el ayuntamiento tiene que llevarlo pues 15 días antes. ¿Y dónde hay que ir a cambiar la tarjeta? Yo creo que la información ya está bien dada. Puede solicitarse desde hoy en el registro del ayuntamiento y próximamente en la PAC de Gamonal de la calle Sonsoles Balbé, aportando una fotografía del carné actual y una fotocopia del DNI. También hay que rellenar una solicitud y pagar 2 euros por los gastos de emisión de la nueva tarjeta. El DNI, la foto, vas al ayuntamiento otra vez, al registro, te lo dan
y a la vuelta 15 días a recogerlo. Los 10.400 pensionistas que ya tenían bonobús con descuento tienen que realizar el cambio en la sede del Samit de Virgen del Manzano. Hemos venido, pero tenemos que hacer acá porque no tenemos nosotros la de jubilados, uh-huh, de mayores, y tenemos que ir al ayuntamiento a hacerlo. Presentar la otra tarjeta y el carnet de identidad. Y un dato importante, no se devolverá el dinero que tuvieran en la tarjeta anterior. La gratuidad del autobús para mayores de 65 años, que ya ha recurrido el Partido Socialista por no tener en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, supondrá una merma de unos 165.000 euros al año en los ingresos del Samit. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos se ha reunido esta mañana con comerciantes y hosteleros para valorar el funcionamiento de la recogida de residuos puerta a puerta. La policía local ya ha sancionado a algún negocio por incumplimientos reiterados, pero en general, ha asegurado el concejal Carlos Niño, se está cumpliendo con la normativa. Una de las propuestas que se ha puesto encima de la mesa es incorporar a la recogida las dos fracciones que faltan, plástico y residuos que no se pueden reciclar. Vamos a valorar si modificarlo. Nuestra intención es hacerlo. Vamos a ver cómo, qué condiciones, qué informe nos presenta la empresa y poder negociar en ese sentido. Pero si realmente es una necesidad que el sector lo hace, y yo creo que es algo que sería muy positivo, desde luego nuestra intención es ampliar ese servicio. Las obras de remodelación del Parque del Parral aún no han comenzado y por ello el Grupo Municipal Socialista ha planteado hoy que si los trabajos no se van a iniciar antes del 7 de junio, que se celebra allí en el Parral la tradicional gira del Curpillos y no en la Quinta como estaba planteado. Por otro lado, los socialistas han denunciado que hay más de un millar de burgaleses esperando una valoración de dependencia. El viernes 7 de junio se celebrará la festividad del Curpillos, este año con cambio de ubicación al Paseo de la Quinta por las obras de remodelación del Parque del Parral. Pero esos trabajos aún no han comenzado. El Grupo Socialista ha planteado hoy que si el inicio se va a retrasar a mediados de junio, entonces se celebre allí, como todos los años, la gira campestre. ¿Y en lugar de perder dos años? Pues en todo caso, igual perdemos uno o ninguno. ¿Por qué? Porque el plazo de ejecución son exactamente 12 meses. En esa rueda de prensa, los socialistas también han denunciado que hay más de 1.000 solicitudes pendientes para una valoración de la situación de dependencia, un trámite necesario para acceder a servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. No entienden el porqué de este atasco cuando todas las plazas de trabajadores sociales están cubiertas. La media de resolución es de más de 120 días. Eso está produciendo un problema muy grave a todas las personas mayores. Por último, el Partido Socialista se ha referido al edificio municipal de la calle Vitoria 203, el que en su día albergó la BAC de Gamonal. Les parece un desacierto convertirlo en un centro social porque consideran que no reúne las condiciones acústicas para albergar a niños y mayores y se preguntan quién se encargará de su gestión. Mañana miércoles se abrirá la inscripción para el programa de infancia en los centros cívicos de la ciudad que se desarrolla entre junio y septiembre. Un programa muy esperado siempre, ya que facilita la conciliación de las familias con las largas vacaciones escolares de sus hijos. El plazo de inscripción finalizará el 28 de mayo y el día 31 se publicarán las listas. En el caso de quedar plazas libres, podrán solicitarse a partir del 6 de junio. Se contemplan actividades para niños de entre 3 años y 12. En el verano de 2023 se ocuparon más de 7.000 plazas. El domingo 26 de mayo se celebrará la tradicional romería de la Virgen Blanca y hoy en el Ayuntamiento se han presentado los actos que comenzarán a las 12 menos cuarto de la mañana con la concentración de romeros en la iglesia de San Pedro de la Fuente y continuarán en la campa del castillo con la romería, la misa de campaña y el reparto de paella. Los 400 kilos de arroz, 200 de carne y 300 de marisco serán aportados de forma gratuita por el supermercado Alcampo. Se repartirán alrededor de 5.000 raciones. Este año, como novedad, la Asociación de Campaneros de Burgos realizarán un volteo y repique de campanas de un campanario móvil durante todo el recorrido de esta procesión, desde la propia campa donde se realizará la misa. Es una iniciativa de esta asociación que hará más atractiva aún esta romería. Y
El índice de precios de consumo, el IPC, repuntó en abril un 3,3% en Castilla y León respecto al mismo mes del año pasado, una subida idéntica a la registrada a nivel nacional. Sin embargo, en Burgos la inflación se incrementó en abril un 4%. Fuimos la provincia de Castilla y León y de España en la que más subió el IPC. Valladolid, por ejemplo, registró el menor incremento con un 2,9%. En el grupo de alimentos, el aceite y otras grasas son un 46,8% más caros que hace un año en Castilla y León. Mientras, la electricidad, el gas y otros combustibles han experimentado un repunte de precios del 5,5% en los últimos 12 meses. El 85% de las empresas familiares de Castilla y León no tiene ningún programa acordado para la sucesión en la compañía. Ante esta problemática, el Consejo de Cámaras de Comercio y la empresa familiar de Castilla y León han firmado un convenio hoy en Burgos para impulsar el relevo generacional. Lo harán a través de formaciones, talleres y ponencias en las que se estudiarán vías de promoción de nuevas vocaciones empresariales en la empresa familiar. Durante la firma de este acuerdo se ha recordado que el 90% de las empresas de Castilla y León son familiares y representan el 66% del PIB regional. El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León ha aprovechado para reivindicar mayores medidas de simplificación administrativa. Esto es algo que venimos reclamando desde hace tiempo, que al final lo que queremos es que nuestras empresas sean más productivas, más competitivas, y la burocracia es un lastre enorme, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tenemos que continuar a ahondar en las medidas de simplificación administrativa. Pues anoche estuvo en el programa de esta casa Último Análisis el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo. Entre otros asuntos, repasó los 25 años de trayectoria de la Fundación Atapuerca, que también preside, y avanzó que, aunque dos de los tres codirectores de Atapuerca están jubilados y el tercero, Juan Luis Arzuaga, se retirará el año que viene, el proceso de relevo está programado y que los tres seguirán vinculados al proyecto. Estamos, y no es por casualidad, creando el Centro de Investigación Emiliano Aguirre, que hay tres despachos, ¿eh?, para los tres codirectores, con un proyecto de, realmente yo creo que no vamos a permitirnos el lujo de que eso desaparezca de repente, ¿no? Que el que continúe y mire hacia atrás se encuentre con el respaldo de los que le precedieron. Hoy se ha celebrado en la Audiencia Nacional en Madrid la segunda sesión del juicio a Pompeyo González, el jubilado mirandés que se enfrenta a 22 años de prisión por el envío de 6 cartas explosivas en 2022. Hoy ha declarado, entre otros, el único herido, un empleado de la Embajada de Ucrania, donde sí llegó a explotar el artefacto. Ha dicho que casi pierde un dedo. Los peritos han añadido que podría incluso haberle volado la mano. Es el administrador y encargado de seguridad de la Embajada de Ucrania el 22 de noviembre de 2022. Ese día, entre el correo habitual, había un sobre sin remite dirigido al embajador. Con ayuda de una traductora, ha explicado que contenía objetos metálicos sospechosos. Salí a la calle, comprobé el contenido de dicha cajita y enseguida hubo explosión. Si no fuese por un anillo que llevaba, quizá me hubiera quedado sin el dedo. Las astillas de la caja me penetraron en la... Bueno, me afectaron la parte frontal de la cabeza. Fue el único de los paquetes enviados por Pompeyo González que llegó a explotar. Los demás eran muy similares. El que llegó a Instalaza, la empresa de armas de Zaragoza... Nos saltaron más las alarmas porque dijimos, ostras, estos... Se parece. El destinado al director del Centro de Satélites de la Unión Europea. La misma escritura, la misma forma, de mismas dimensiones, exactamente igual. O el dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo que nos dio la pista fue sobre todo lo que es los perdigones. Había un montón de perdigones, o sea, de formas redonditas. El juicio concluirá el jueves con la declaración del acusado. El jubilado mirandés Pompeyo González se enfrenta a 22 años de cárcel por un delito de terrorismo y otro de fabricación de explosivos. Bueno, como estamos contándoles, las monjas clarisas de Belorado han abandonado la Iglesia Católica. Pasan a estar tuteladas por ese falso obispo llamado Pablo de Rojas, excomulgado por fundar una iglesia paralela. Un auténtico cisma aderezado con otro conflicto relacionado con la venta de conventos. En Belorado, los vecinos no salen de su asombro. Los vecinos de Belorado no salen de su asombro. Muy rocambolesca. Sorprendido, creo que nadie absolutamente se podría esperar esta...
esta circunstancia. En este monasterio permanecen las 16 clarisas de Belorado y otras 4 de Orduña, tras anunciar su salida de la Iglesia Católica para integrarse en la Pía Unión de San Pablo Apóstol. Está considerada una secta fundada por Pablo de Rojas, que fue excomulgado en 2019 por el actual arzobispo de Burgos. Si se van, que se vayan, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde van? Me cago en la madre que las he hecho. ¿A dónde coño van a ir? Desde el domingo el recinto está cerrado. Ayer ni siquiera permitieron a los vecinos acudir a misa. La puerta está cerrada, no se puede acceder al convento, tampoco se puede acceder al torno de venta de los dulces ni al propio culto. Detrás de esta decisión está un conflicto con la jerarquía católica por la venta de los conventos que tienen en el País Vasco. Tendrán dinero ellas ya y no querrán repartir con el obispado. Yo entro más veces al convento cuando estaban las mayores. Yo ya después de estas no he querido saber nada. A su negocio tradicional de dulces se suma un criadero de perros que ha provocado quejas vecinales. Sí que las hay, y además también pues es un asunto que se está tratando por parte del ayuntamiento. El arzobispado de Burgos, que abrió una investigación el 24 de abril por cisma, confía en poder reconducir la situación y que las clarisas de Belorado no se integren en una secta. Bueno, pues hoy padres de algunas clarisas que están con ellas en el monasterio han salido para contar a los medios que ellas están tranquilas, aunque también preocupadas por algunas noticias que aseguran están distorsionando la realidad y que más adelante darán explicaciones. Esos padres, por cierto, han ofrecido chocolate a los medios que estaban allí y han contado que han aumentado los pedidos online de estos dulces. Las hermanas están tranquilas, que están un poco preocupadas porque se están distorsionando algunas cosas de la verdad, que van a hacer declaraciones, no sé exactamente cuándo, y que bueno, que están tranquilas y preocupadas por vosotros que estáis aquí trabajando. Más asuntos. Como recordarán, el pasado sábado se celebró en Sarracín una fiesta universitaria organizada por una empresa privada a la que asistieron 2.500 jóvenes. El dispositivo de la Guardia Civil puso 20 denuncias, 4 de ellas por tenencia de drogas, como las que encontraron así. Son bolsas de marihuana y hachís ocultas en bocadillos. Un perro de la Benemérita llamado Zape detectó las sustancias en la bolsa de papel de una persona que accedía al evento. Además, los agentes encontraron más cantidades de droga en el camino de acceso al recinto. También interpusieron 12 denuncias relacionadas con la seguridad vial, 4 por alcoholemia y atendieron 2 intoxicaciones etílicas. Varios empresarios con negocios ubicados en la Nacional 122 a su paso por la Ribera del Duero reclaman mejoras en las líneas de autobuses que circulan por pueblos como La Vid, Fresnillo de las Dueñas o Badocondes. Las combinaciones actuales dejan a muchos trabajadores sin un medio de transporte en el que acudir a su puesto. Un transporte público de calidad es lo que reclaman vecinos y empresarios de algunos municipios de la Ribera del Duero. Lunes que tenemos autobús, martes no tenemos, tenemos miércoles, jueves, viernes, pero son diferentes horarios muy cambiantes. Piden que se ponga en marcha una línea regular de autobús en la Nacional 122 con frecuencias de ida y vuelta de lunes a domingo. Que venga todos los días a la una y que pueda bajar a las 7 de la tarde, seguro que acoplaríamos también los horarios. Con las combinaciones actuales, quienes trabajan en la comarca se ven obligados a desplazarse en vehículos privados. Yo, gracias a Dios, pues tengo mi coche y bueno, puedo venir, pero sí tengo compañeros y tal que bueno, tienen que estar compaginándose, mirando los horarios con los de cocina. Hacemos de BlaBlaCar entre nosotros. En el Lagar de Isilla trabajan casi 60 empleados y muchos no cuentan con ningún medio de transporte. Teníamos una casa rural abierta, la hemos tenido que cerrar y a gente de fuera la damos casa. Por su parte, en el monasterio de La Vid están pensando en poner un vehículo de empresa para sus 19 trabajadores. Los desplazamientos no son especialmente largos, está hablando entre 25-30 kilómetros entre ida y vuelta, pero si no hay una opción. Los ayuntamientos afectados han comenzado a hablar con las administraciones responsables para encontrar una solución cuanto antes. Bajo el lema Viviendo un sueño, Grupo Ureta Tizona ha presentado esta mañana la campaña de cara al playoff frente al Guipúzcoa. Con la incógnita de la presencia de Demetric Horton aún sin despejar, el equipo ha hecho un claro llamamiento a la afición para que acuda en masa al plantío y se logre un ambiente de gala.
Grupo Ureta Tizona quiere seguir viviendo un sueño. Bajo ese lema se ha presentado la campaña de abonos para la eliminatoria de playoff ante el GUK Gipuzkoa Basket. Desde el equipo quieren que el público responda como creen que han hecho ellos mismos durante toda la temporada regular. Reclamo y pido a los aficionados que nos apoyen, que intentemos llenar el plantío, que creo que hemos respondido siempre que se nos ha pedido con un compromiso, con un tipo de juego muy divertido. En lo deportivo, los burgaleses tienen el factor pista a su favor y creen que puede ser un detalle muy importante para decantar el cruce. Creo que es un factor bastante importante porque empezar en casa es, como te digo, ese apoyo con la afición es importante tenerlo desde el principio. A día de hoy sigue siendo una incógnita si Demetric Horton podrá jugar. Desde el club se sigue esperando la decisión de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto sobre la lesión de Joe Cremo. Estamos en el proceso de enviar la documentación y es poco a expensas de la decisión definitiva. Esperemos que en las próximas horas se pueda concretar y como mucho, evidentemente, antes del partido y el límite que marca la federación para poder tramitar la ficha. Los abonos tienen un precio de entre 30 euros para socios y 40 para no socios de cara a los dos primeros partidos que se jugarán el viernes a las 9 menos cuarto y el domingo a las 5 y cuarto. En fútbol, el Burgos ha confirmado esta mañana el alcance de la lesión de Kevin Appin. El centrocampista francés tuvo que ser sustituido ante el Eldense y se ha desvelado que sufre un problema en el músculo semitendinoso de la pierna derecha y queda pendiente de evolución. Mientras tanto, el club continúa con las visitas de integrantes de su plantilla a diferentes colegios de la ciudad. Hoy ha sido el turno del Colegio María Madre, cuyos alumnos han recibido a Grego Sierra y Ander Martín. Los escolares han podido realizar preguntas, hacerse fotos y llevarse algún recuerdo del central murciano y del centrocampista guipuzcoano en una iniciativa enfocada a acercar a los jugadores la plantilla blanquinegra a sus aficionados más jóvenes. Y la mejor corredora del mundo estará en la Vuelta a Burgos Féminas, que arrancará este jueves. Demi Vollering defenderá la victoria que consiguió en la edición del año pasado. La neerlandesa, actual número uno del ranking mundial de la UCI, viene de hacer una temporada extraordinaria en la que se ha llevado la Vuelta a España y más recientemente la Vuelta al País Vasco. También es la vigente ganadora del Tour de Francia y la actual subcampeona del mundo. Su equipo alineará también a una de las mejores velocistas del mundo, la también neerlandesa Lorena Vives. Ahora llega la previsión del tiempo y a las 11:30, último análisis. Pasen buena noche, hasta mañana. Para mañana tendremos un tiempo complicado, sobre todo en las zonas de montaña, donde tendremos chubascos ocasionales que pueden ir con tormentas. Así, en la zona de las Merindades vamos a tener cielos muy nubosos con lluvias y chubascos ocasionales que en las zonas más altas podrían ser en forma de nieve. Por la tarde, tormentas y lluvias generalizadas. Las temperaturas máximas se mantienen, pero las mínimas bajan. Nos vamos ahora al Alfoz y a la capital, donde vamos a amanecer con cielos cubiertos que a primeras horas de la mañana dejarán alguna llovizna. De cara a la tarde, lluvias más consistentes, máximas de 15 y mínimas de 3 grados. En la zona de la Arlanza y de Lodra y Pisuerga amaneceremos con los cielos con intervalos de nubes y claros y estarán así gran parte de la jornada, en la que podría llegar a caer alguna llovizna, pero sin mucha importancia. El termómetro se sitúa en torno a los 16 grados y a los 3 de mínima. En la Ribera del Duero y en la Sierra de la Demanda, tiempo similar, vamos a amanecer con intervalos nubosos que dejarían alguna llovizna débil por la mañana. De cara a la tarde es cuando se intensificarán las lluvias en estas zonas, máximas de unos 15 grados y mínimas de 1 o 2 grados en la sierra. En resumen, mañana en la capital amaneceremos con los cielos cubiertos y de cara a la tarde lluvias más consistentes, máximas de 15 grados y mínimas de 3. Y para los próximos días, cielos nubosos que seguirán dejando agua la mayoría de los días. Temperaturas, eso sí, se mantendrán como estos días atrás.